Con 30 jóvenes inició este sábado 15 de enero el segundo ciclo de cursos para emprendedores desde la Universidad Politécnica de Nicaragua, titulado Competencias para Ganar. El requisito era que tengan por lo menos un año de tener un negocio en las edades de 20 a 45 años. Y bueno, y lo importante de esto es ahora que cumplan con el programa académico que tenemos establecido. Hoy inician el curso de Administración de Inteligencia. Este programa de administración emocional tiene que ver con la inteligencia emocional y cómo ellos realmente pueden tener esa confianza y cómo atender al cliente, sobre todas las cosas, para que ellos también tengan, sensibilicen la empatía, en lo que es verdad el autocontrol. Nos da las herramientas para el manejo emocional, para el desarrollo de nuevos hábitos y para el liderazgo empresarial. Esos son los tres grandes módulos que tiene este programa. Estos cursos se imparten gracias al financiamiento de la cooperación suiza, el acompañamiento del Tecnológico Nacional y la ejecución de la UPOLI. Tengo un emprendimiento actualmente que ya lleva casi 7 años, se llama Nica Juárez. Sí, y pues me dedico a lo que son servicios informáticos y diseño gráfico también. Bueno, las expectativas del curso era adquirir más conocimiento, ¿verdad?, en esta rama, sobre todo porque vivimos un medio, ¿verdad?, en este, un mundo, perdón, un medio de que todo es digital. El negocio de refresquería Doña Anita, y nosotros nos encargamos en todo lo que es refrescos, comida rápida, también repostería, ofrecemos también malteadas y pues los fines de semana también ofrecemos sopas. Y bueno, para nosotros es una gran oportunidad, digo nosotros, también mis compañeros y yo, recibir este curso que tiene que ver un poco con las emociones del emprendedor. El año pasado, 90 jóvenes emprendedores se graduaron de este tipo de curso. Para este año, desde la UPOLI se espera egresar a la misma cantidad. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarquín.